Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Toque de Aquiles. Hoy tengo un programa realmente especial porque hoy voy a hacer un Zoom. Ya ven que está muy de moda esta cuestión tecnológica de los Zooms. Y obviamente esta clase es privada, hay que pagar, ¿no? De algo hay que vivir. Pero nada más que tengo una duda porque una señora me compró los 200 boletos. Entonces, no la conozco. Vamos a ver qué va a suceder. Pero bueno, veo que ya se conectó. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola. Hola, Aquiles. Pues aquí, encantado de ver qué vas a hacer, qué platillo. Oiga, pues yo le quiero agradecer pues que haya comprado los 200 boletos para el Zoom. O sea, de verdad, muchas gracias. Espero no la defraude, ¿de acuerdo? Vamos a ver, con eso de que ahora resulta que los hijos son los que le enseñan a las madres, a las amas de casa a cocinar. Ay, Dios, Aquiles. Bueno, te vamos a dar la oportunidad, papá. Adelante. Oh, hombre, le agradezco, doña Lucha, ¿verdad? Le agradezco la humildad, esa humildad que usted tiene. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer, doña Lucha? Por favor, tenga papel y lápiz a la mano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nada más ni nada menos que las famosísimas enmoladas. Estas enmoladas, que ojo, no son enchiladas aunque se parezcan, ¿eh? Y tampoco es eso de fácil de, ay, es que parece enchilada. Entonces, las vamos a hacer obviamente con mole jiqueño, este mole de Jico, de Veracruz, maravilloso. ¿De acuerdo, doña Lucha? De acuerdo, ok. Vamos a ver cómo se hacen las enmoladas, como no sabemos las amas de casa. Pero a ver, algo nuevo has de traer, supongo. Bueno, le cuento. Primero que nada, le voy a explicar los ingredientes para hacer el caldito de pollo, que ya lo tenemos, y el pollo cocido, pero se lo voy a explicar. Primero que nada, para el caldo de pollo necesitamos un pollo entero, ¿ok? Pollo entero. Momentito, momentito. Sí, sí, sí. Creo que sí tienes que aclarar, porque pollo entero es con plumas, con pico, con uñas, ¿verdad? Y no vaya a ser que no les expliques a la gente y ellos luego siguen las instrucciones literalmente y te vayan a hacer un mole hasta con pico de gallo. No, 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 no. Cuando digo pollo entero, es el pollo que usted va a comprar en la pollería, sin plumas, ya sin vísceras. Es más, le recomiendo que hasta sin pescuezo, ¿de acuerdo? Sin patas también, ¿ok? Vamos a ocupar también sal en grano CN, ¿de acuerdo? Sal en grano marina CN. Ay, espérame tantito. ¿Qué es CN? Casi nada, con nada, comprado no. CN, el programa de los deportes, ¿qué es eso? No, no, no. CN, perdón, es cantidad necesaria. Así es como nosotros los chefs nos expresamos para decir que le ponga su toque, el toque de Doña Lucha. Como yo tengo el toque de Aquiles, pues póngale usted el toque de Doña Lucha. Cantidad necesaria, Doña Lucha. Señora, sal al gusto, ¿ok? Bueno, continúa. Ok, gracias. Agua potable, 4 litros. 4 litros, ay, perdona, ay, Dios santo, 4 litros, Aquiles. Bueno, ahí sí. Te mando la bendición y ojalá que el Señor de las Carmelitas Descalza te bendiga, porque no es por echarte la sal, porque todavía no se le echamos, pero 4 litros le va a quedar un champurrado. No, es que quiero un consomé concentradito. Ahora bien, cebolla blanca, una pieza. ¿Ok? Una pieza, que por cierto, mi cebolla blanca, ¿por dónde está? Ocupo mi cebolla blanca, que me aparezca mi cebolla blanca. Denle su cebolla blanca, por favor, a mí también pásame una cebolla blanca, como la que me despachan a mí, que es muy bonita, porque no es por nada, pero ya he visto cómo te despachan a ti. Siempre te dan unas cebollitas así, es que te ven la cara de buena gente, papá, y dicen, vamos, no, no, a los Aquiles, te voy a dar el teléfono de mi marchante para que te despache bonito, verdura de calidad. Vean mi cebollón, está casi casi del tamaño de mi cabeza, es un gran, gran cebollón. Ahora bien, ajo, una cabeza de ajo, es importante el ajo, que sea ajo fresco. Claro que fresco, ¿qué más? Bueno, lo que vamos a hacer, querida doña Lucha, es poner el agua a calentar. Le añadimos la cebolla, la cabeza de ajo y obviamente la sal y evidentemente el pollo. El pollo desplumado, aclaro, el pollo sin las vísceras.
y lo va a poner a cocinar más o menos unos 40 minutos para que el pollo se cueza. Obviamente, yo aquí ya tengo ya un pollito ya desmenuzado. Obviamente, aquí puede ver la pechuga ya cocido. Señoras, si no tienen un reloj de cocina, 40 minutos, más o menos calcule lo que le la dejan esperando los señores del banco en la línea. Y más o menos eso es lo que tiene que usted esperar a que esté cocido el pollo. Nunca falla. No tenía esa medida de tiempo, pero bueno, la voy a aplicar perfectamente bien. Entonces, una vez teniendo ya caldo de pollo hecho, pollo desmenuzado, que además veo que ya hizo la tarea usted, ¿eh? Le voy a poner una estrellita en la frente, ¿eh? De mis mejores alumnas, ¿eh? Obvio. El consomé, ¿cómo debe de ir? Así como lo tengo yo, ¿verdad? ¿Natural? Sí, coladito nada más, coladito. Le quita la cebolla, el ajo, el pollo y ese consomecito me lo guarda, que es con lo que vamos a hacer el mole realmente. Qué bueno que lo aclaras, porque luego hay mucha baquetona que piensan que consomé es echar dos cubitos y ya. No. Aquí todo lo hacemos from the scratch. Es decir, desde el principio, como se tienen que hacer las cosas. Ahora bien, ¿qué sigue, doña Lucha? Pues vamos ya a entrar a materia y vamos a hacer nuestro mole jiqueño. Ojo, te platico un poquito de este mole maravilloso, que además traigo mi gorra del Águila de Veracruz, este maravilloso equipo de béisbol del Veracruz, y vean nomás el mole. Este mole me encanta porque de algún modo no tiene chocolate. Esta pasta de mole está hecho de verdad bien, bien a conciencia, pero también nos da la oportunidad de que así como usted y como yo, le imprimamos nuestro toque. Que si lo queremos más dulce, le ponemos chocolate. Que si lo queremos más picoso, más chiles. Más espeso, o sea, usted puede, digamos, darle ese toque, su personalidad, de acuerdo a cómo lo comen en su casa. ¿Qué opina de eso? Me parece muy correcto, porque hay algunas personas que son alérgicas al chocolate. Si no quiere chocolate, no le ponga chocolate. A los que sí nos gusta más dulcecito, pues que le echamos una o dos barras. Eso. Ya vamos coincidiendo en algunos. Miren, nos estamos entendiendo usted y yo. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente en una licuadora, en el vasito de la licuadora, lo que vamos a hacer es vamos a añadir dos botecitos de mole. Cada botecito de mole tiene más o menos, no más o menos, tiene 500 gramos y nos va a dar aproximadamente para litro y medio de mole. Entonces, lo que hago yo es simplemente añadir el mole en mi licuadora de este lado, ¿ok? Otra cosa, fíjese, le voy a dar un tip, ahora sí que no nada más doy consejos de cocina. Estos botecitos, usted guárdelos, los puede reciclar, ¿no? Una bonita manualidad, un lapicero. Simplemente para guardar las mismas especias que compramos, señoras. Le voy a poner una barra de chocolate. Ahí en casa, usted, doña Lucha, le puede poner, digamos, la cantidad de chocolate exactamente, la cantidad de chocolate que usted quiera, dependiendo qué tan dulce lo coman en su casa. Y ahora sí, se recuerda de este maravilloso caldito de pollo. Yo lo tengo en mi cacerola y lo que voy a hacer es voy a empezar a agregarle caldo de pollo aquí de esta manera, porque lo voy a licuar y lo más importante es que quiero que el chocolate se integre perfectamente a mi mole, ¿de acuerdo? Porque a mí le soy muy particular, a mí me gusta dulcito el mole. Entonces, si me lo permite, le voy a dar la espalda un segundito. No voy a hablar porque voy a licuar, porque entonces si hablo y licuo, pues no me va a escuchar usted, ¿de acuerdo? No se le va a escuchar nada, pero a ver, a ver si no está pachorruda y su licuadora, porque se ve que todo lo esto de la modernidad, ya saben, nada como nosotras que si se descomponía la licuadora, pues rápido agarrábamos el molcajete, ¿verdad? Pero bueno, ahora dicen que la tecnología que está al servicio de nosotras. Vamos a ver qué tal le queda este mole aquí a Aquiles, ¿verdad? No es por presumirles, yo la verdad ya me había adelantado. Miren qué bonita consistencia. No, hombre, una cosa sabrosa, espectacular. Miren nada más, a ver. Delicioso. ¿Cómo vas, hijo? Ay, todavía no puede ni licuar un mole.
perdón, no es que yo quisiera aquí ventilar a Aquiles, ¿verdad? Pero como que sí le está costando, está batallando con su licuadora. No, no, ya. Oiga, ya le escuché hablar de mí, hombre, le agradezco. Gracias, doña Lucha. ¿Qué? Les digo que este muchacho bien abusado para la cocina desde chiquito. Ya bien. Desde chiquito. Siempre he sido bueno desde chiquito y abusadillo desde chiquillo. Ahora bien, ya tengo mi mole ya bien licuadito, ya integrado con el chocolate. Y fíjese, a mí la manteca de cerdo me encanta. Es una cosa maravillosa, doña Lucha. Entonces, le voy a poner una cucharadita de manteca de cerdo para, diría mi abuelita, para sazonar el mole, para guisar nuestro mole. ¿De acuerdo? Le ponemos aquí la cuchara de manteca. Esto ya está. Lo que voy a hacer, doña Lucha, es voy a vaciar lo de mi licuadora a mi cacerola. Ahora sí. Y es importante licuarlo, doña Lucha, para que le quede terso el mole, para que le quede bien aterciopeladito. Miren nada más. Ahí está el molito. Ahora bien, esto que nos quedó aquí adentro, doña Lucha, simplemente le ponemos un poquito más de caldo de pollo para limpiar un poquito la licuadora. No hay que desperdiciar absolutamente nada. ¿Ok? Ahí mero. Y a fuego bajito vamos a mezclar nuestro mole, que se vaya haciendo. Hasta que hay dudas, pero doña Lucha, no se me duerma. Ya a estas alturas yo ya había puesto dos cargas de ropa en la lavadora, pero ya estamos aquí. Ahora bien, fíjese, ¿con qué vamos a decorar estas maravillosas enmoladas? No, sí, papá, muy bien. Te van a quedar bien bonitas tus decoraciones. Ya quiero ver cómo queda el platillo decorado. Si yo hiciera estas enmoladas, simplemente usara tortilla caliente de la tortillería y le pongo mole, se me va a romper. Es importante pasarlas por aceite caliente unos 20-30 segundos para que la tortilla sea más flexible y al momento de que la doblemos, doña Lucha, no se nos rompa. La verdad, nunca como una tortillita pasada por aceite. Viene escurridita y luego con su molito. No es lo mismo, no es lo mismo. En el tema de la doblancia, de la doblación de la tortilla, hay varias técnicas. Puede usted rellenarlas y hacerlas taquito. Simplemente puede doblarlas. Eso, querida doña Lucha, yo se lo dejo a su libre criterio. Puede ser, claro. Uy, cantidad de técnicas que hay para el doblado de la tortilla. Bueno, yo ya tengo unas tortillitas adelantadas, pasadas por aceite caliente. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente tomar, voy a emplatar ya. Yo voy a usar la técnica, a mí me gusta la técnica del taquito. El taquito siempre envueltito. Yo creo que una porción, digamos, aceptable, tiene que ser 5. A mí me encantan. Voy a usar este platito muy mexicanote, como usted puede ver. Vea qué bonito plato, azul, azul chiclamino. Pongo aquí mis taquitos de pollo, pasaditas mis tortillas por aceite. Ya me lo termino, porque ya veo que está, pues es usted una mujer muy ocupada, pero bueno, ya casi acabo, ¿eh? Vean nomás esta chulada de taquitos, qué bien hechos están. Mi mole ya está, doña Lucha. Bien derechitos que te salen. Entonces, ay, ahí viene la más sabrosa. Se me está haciendo aquí, mira, así. Pues viene la parte más sabrosona, que es la bañada con mole. Al gusto, ¿eh? Mira nada más mis enchiladas, cómo quedaron. Están maravillosas. Maravillosas. Ven nomás. A mí me gusta con harto queso cotija. Este queso michoacano maravilloso, rayadito con arrullo de ese rallador. Le puede pedir al compadre la maquinita para el tirol planchado también. Y lo pone ahí para que me tirolee los exactamente. Imagínese el techo ahí con queso cotija. Maravilloso olorzazo, ¿eh? Y otra cosa, cebollita morada, que aquí ya la tengo ya desflemada, doña Lucha. ¿Cómo la desflemé? La puse en agua con sal para que no esté picosa y agarrosa, ¿de acuerdo? Ándale, muy bien. Qué bueno, estás aprendiendo muy bien mis técnicas. Pues de eso se trata, querida doña Lucha. Entonces, simplemente un poquito de cebollita morada, que también le va a dar color. Que yo la crema la mando a la mesa, doña Lucha, porque no a todo mundo le gusta la crema con las enmoladas. Y vean nomás estas maravillosas enmoladas
con mole jiqueño, rápidas, sencillas y bien sabrosas. Dígame, ¿qué opina de esta clase que le di? La verdad. Me cuesta decirlo, pero la verdad sí te quedaron muy ricas. Desde aquí lo estoy viendo. Mi termómetro. Aquí, cuando me hace así como que cosquillitas, es que se me antojó. Entonces, okay. Ese es el mejor indicador de que hiciste las cosas de una manera exquisita. Te voy a poner un 9, pero como usaste mole jiqueño, pues te voy a poner 10, la verdad, hijo. Veo que sí cursaste en la escuela mole 1 y mole 2. Y te felicito, papá, porque esta es la verdadera cocina molecular. Muchas gracias. Y bueno, no me resta, doña Lucha, más que agradecerle su atención. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Yo soy Aquiles Chávez. De aquel lado estuvo doña Lucha, muy atenta. Estuvo muy pendiente de lo que hacíamos. Y esto fue El Toque de Aquiles. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Te mando un beso, doña Lucha. Bye. Ve nomás, hasta me está modelando ahí. Me recordó a estas modelas que anunciaban los autos. ¿Se acuerdan del Canal 9? El auto color azul chiclamino. ¿Chiclamino? Entonces así me la imagino usted anunciando mole. Mire, qué guapa que se ve. A ver qué día le invito a comer aquí con nosotros.